autora es una neurocientífica, y esta mujer nos dice que el cerebro hasta la octava semana ni es femenino ni es masculino. Es decir, hasta la octava semana no hay sexos. Luego, el cerebro evoluciona diferente tanto en el hombre como en la mujer. El desarrollo del cerebro, antropológicamente, hay una zona fundamental que es el área del lenguaje. El área del lenguaje del cerebro femenino es mucho mayor, es de mayor tamaño que en el cerebro masculino, mientras que el área de la agresividad es bastante mayor en el cerebro masculino que en el femenino. Con esto no quiero desalojar a nadie, ni mucho menos, es cuestión de complementarse. Esta sociedad necesita tanto de hombres y de mujeres, y es muy importante que se hagan políticas que defiendan la presencia de las mujeres, por ejemplo, en la política.